Moira. Thomas, mein lieber Freund, du hier? Musst du mir was Wichtiges sagen? Jawohl. Vuelvo a España. ¿Debo preocuparme? No es por lo de Greta. Hace varios días me llegó esto. ¿Una carta del tarot? ¿Y? Nunca he contado la razón por la que me fui de España. La verdadera razón. Ni siquiera se la conté a Greta. Esta carta tiene que ver con lo que me pasó allí. ¿Quién te la envía? No lo sé. La única persona que podría querer mandármela está muerta. Murió hace 44 años. Siempre sola en casa. Mi madre dice que al pueblo llegó con uno, pero que luego la abandonó, por golfa. Qué nombre. Lo que pasa es que tiene un amante, uno que la mantiene. Nadie sabe de dónde es ni nada. Se la beneficia por las noches, para que nadie le vea. Qué cabrón, con lo buena que está. ¿Tú la has visto o qué? Mi hermano el otro día, pasando por donde el río. Desde que la vio no deja de hacerse pajas. De todas formas, si es verdad lo que cuentan por ahí, mejor no encontrarse con ella, ¿eh? ¿Qué cuentan? Pues que es una bruja. ¿Qué dices? Si ya no hay bruja. Dicen que si te mira fijamente a los ojos, estás listo. Te hechiza y luego te roba el alma. Dígalo que nos va a ver mi madre. Espera, espera, una última. Pero si es bruja no debería ser más feo que un cardo. Que no, coño. Las brujas pueden cambiar de cara y de cuerpo cuando quieren. ¿No ves que así es como hechizan a los hombres? Anda, trae. Según mi abuela, el que viene por las noches es el diablo, en realidad. Lo que pasa es que se transforma en gato para que nadie le reconozca y que le da carne a cambio de las almas que ha robado para él. Por eso estará tan buena, digo yo. ¿Cómo que le da carne? ¿Qué tires eso? Que va a salir mi madre, joder. ¿Sabes qué más dicen de ella? Tomás, ¿se puede saber qué cuchicheáis? No creo yo que haga falta hablar tanto para hacer las tareas. Nada, madre. No nos salió un ejercicio. Y con este calor no estaríais más frescos dentro. Déjalos, mujer. Aquí tienen buena sombra. Lo que tienen que hacer es beber mucha agua. Pero tu madre tiene razón. No os ayudéis mucho con las tareas, que al final en la vida ya sabéis. Que cada palo aguante su vela. Tomás. Si llega tu padre, le dices que hemos ido a hacer una ofrenda al santo. A ver si por fin termina esta sequía. Sed buenos. Acordaos que mañana es domingo y os toca confesión. Sí, gracias, Anselmo. Sí, don Anselmo, sí. ¿Qué es eso que dicen? Pues que como hace tanto calor, anda todo el día desnuda por la casa. ¿Está Laura? Tiene que estar, nunca se la ve por el pueblo. Tu madre vendrá enseguida, mejor será volver otro día, ¿eh? ¿Tanto hablar y no hay huevos o qué? Tienes miedo de ver al diablo. Claro que hay huevos. Pues venga.
¿Sabes hablar? Sí. Bien. ¿Qué tal estás? Un poco mareado. ¿Te duele mucho? Ten, tómate esto. ¿No te fías de mí? Si no quisiera ayudarte, te habría dejado tirado en el suelo. Yo no dije que supiera bien. Te torciste el tobillo. Lo tienes un poco hinchado. Te he lavado la ropa. Con este calor seguro que ya está seca. Será mejor que le pongamos un poco de agua fría a este tobillo. ¿Cómo te llamas? Tomás. Tomás. Yo soy Moira. Moira. Aguántalo ahí un rato. ¿Qué buscabais aquí, Tomás? Nada. Creíamos que la casa estaba abandonada. No queríamos hacer nada malo. ¿De verdad no sabíais que aquí vivía alguien? No. Como no la habíamos visto antes por el pueblo. Queríamos verla a usted. ¿Tus amigos? ¿Qué? Se olvidaron de ti. Te agradezco la sinceridad, Tomás. Eres muy valiente. No es usted del pueblo, ¿verdad? No. ¿Y qué hace por aquí? Ayudo a la gente. ¿Vive usted sola? Quiero decir que si tiene marido, o si trabaja, o... Perdón, no quería molestarla. Saca el pie, anda, que se te va a poner morado. Dame. Vivo con mi gato. Listo. Así te molestará menos. ¿Dónde está mi hijo? ¡Tomás! Madre, me caí. ¡Cállate! No vuelvas a acercarte a mi hijo. Me oyes bien, perra. Ni se te ocurra si no quieres arrepentirte. Perdidas como tú es lo que no necesitamos en este pueblo. Thank you.
sabe qué se dedica por las noches. Eso no está claro. Y tu hijo ya no es un chiquillo. Sabe cuidarse. Venga ya, Ramón. En 6 meses que lleva en el pueblo no ha asomado por la iglesia ni un solo día. Seguro que no está ni bautizada. ¿A qué hay que esperar? ¿A cogerla ahogando a chiquillos en el río? Además, desde que llegó ni una sola gota de agua ha caído del cielo. La tierra se está muriendo. Carmen, por favor. No lo digo yo. Tomás. Lo dicen todos. ¿Y quiénes son todos? Uno no puede tomarse la pastilla por su mano. Sal. No puedo. Estoy castigado. Como no volvías, avisa a tu madre. ¿Cómo que normal? ¿Es una bruja o no? ¿La viste desnuda? Está vestida. Y la única bruja que hay aquí es tu madre. Hemos estado antes con el Amancio. Se le han muerto 3 marranos esta mañana. Dice que alguien le ha hecho mal de ojo. Solo se le han muerto 2. El otro se le ha escapado. Sí, pero tiene fiebre. Se muere mañana seguro. ¿Te fijaste si tenía gato? Si tiene gato, entonces es bruja. Martínez, Carlos Martínez. No, no sé la dirección, señorita, por eso le llamo. Muy bien, me espero. ¿Cómo? ¿Y qué es? ¿Un comercio? Ah, un restaurante. ¿Y dónde está? Muy bien, señorita. Muchas gracias.
Soy Tomás. Estuve ayer con usted. Me caí. ¿Qué quieres? Venía a devolverle el pañuelo. Ya no me duele el tobillo. Vete, no quiero jaleos. No. También quería pedirte perdón por lo que pasó. Fuiste muy buena conmigo. No te preocupes. Nadie se ha dado cuenta. Volveré antes de que acabe la misa. Mi madre sí que es una bruja. Quiero decir que es una histérica. No le haga caso. No llores, Moira. Estoy sola, Tomás. No digas eso. No estás sola. Yo soy tu amigo. Quédatelo. Es un regalo entre amigos. Dije que no volvieras a decirlo. A mí no me pone la mano encima ni mi padre. Como vuelvas a tocarme, te deslomo. Pues cállate la boca. Es además de bruja, es más puta que las gallinas. Mientras tú vas a verla de día, otro más espabilado y más hombre que tú se la folla por las noches. Dicen cosas horribles. ¿Cómo qué? Cosas. Que por las noches te ves con uno. Eso no es tan terrible. Y más cosas. Que no llueve desde que estás en el pueblo. Y que enferman los animales por tu culpa. Pero no es verdad. Nada es verdad. Tú no te ves con nadie. ¿Pero qué importará eso? ¿A ti qué te importa si yo me veo con alguien? Sí me importa. Vete, anda. Antes de que vuelva tu madre y tengas problemas.
Vete, Tomás. Quiero echarme un rato. ¿Qué quieres? Nada. Pues entonces vete. Mírate. Estás temblando. Yo cuidaré de ti. ¿Todo bien, caballero? ¿No me reconoces? ¿Debería? Soy Tomás. Tomás. Coño. Tomás. Si no me dices nada, ni se me viene a la cabeza. ¿Cuánto hace? ¿40 años? Algo más. Joder. Bueno, ¿qué haces aquí? Aquí está mi casa, ¿no? Estaba, querrás decir. Aquello cambió mucho desde que murió tu madre. ¿No has pasado por allí? Era una forma de hablar. ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí me ves, con el negocio. Tengo otro a la salida del pueblo que lleva mi cuñado. No me puedo quejar. He estado en la casa del cerro. Es curioso que el pueblo entero haya cambiado tanto
Y la casa sigue en su sitio. Igual. No la venden, al parecer. Habría que arrancar esa ruina de cuajo. Me pareció oír a alguien dentro. Sería algún gato. No habrás estado con Vicente. ¿Sigue aquí? Hasta luego, gracias. Aquí seguimos todos, Tomás. Tú fuiste el único que se marchó. Vicente anda por ahí dando pena. Raro es que no lo hayas visto. Anda siempre por esa chabola. Se pasa el día mamado, diciendo tonterías y metiéndose con la gente. Se pone violento. Aquí ya no entra, no lo dejo. Un día casi tengo que partirle la cara. Te lo digo porque Vicente es de los que andan por ahí diciendo que la casa está habitada. ¿Habitada? Vamos, que hay fantasmas. Más de uno se lo cree en el pueblo. Vaya veranito aquel, ¿eh? ¿Cuántos años teníamos? 16. Joder, éramos unos críos. Aquella mujer se lo hizo muy mal. Su muerte fue un accidente. Una desgracia que ella misma se buscó. Bueno, da igual. Aquello pasó hace mucho. No soporta la gente que está siempre hurgando en el pasado. No es sano. Bueno, tanto hablar y hablar y no te he preguntado cómo estás. Lo último que oí hablar de ti hace años ya es que te iba muy bien en el extranjero. Que te estabas forrando. Y que te habías casado, ¿no? Mi mujer murió. Hace 20 días. Se quitó la vida. Vaya, lo siento. Bueno, tengo que atender al negocio. ¿Eh? Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Esa mujer ha vuelto a sentar a mí.
¿De dónde vienes? ¿Que de dónde vienes? No eres el único que tiene derecho a verla. Tomás, qué susto. ¿Qué hacías? Lavarme. ¿Y tú? Alguien podría verte. A ti también podrían verte. Ya te dije que no vinieras así sin más. Tenía muchas ganas de estar contigo. Yo también tengo ganas. Pero tú sabes lo que podría pasar si nos vieran. Puedo venir a verte por la noche. Nadie se dará cuenta. No, por la noche no. ¿Por qué? Porque no puede ser. ¿Te ves con alguien? No pienso contestarte esa pregunta. ¿Y cómo voy a saber cuándo puedo venir a verte? A lo mejor no debes venir más. Tienes que confiar en mí, Tomás. Si no, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Eh? Te haré una señal para que vengas a verme. ¿Sí? ¿Una señal cómo? Cuando tengas que venir, lo sabrás. No me equivoco, mi amor. La rueca es un instrumento que se utiliza para hacer hilo. ¿No lo sabías? Pues sí. Yo soy la rueca con que se hila tu destino. Soy el ovillo que se devana y la tijera con que se corta. Soy tu casa, tu felicidad y tu desdicha. Soy la parte que te toca. Desde hoy para siempre. Hagas lo que hagas y estés donde estés, aunque no puedas verme. No podrás renunciar a mí. Unidos. Más allá de la muerte. ¿Es un poema? No. Es lo que siento. ¿Lo viste aquí? ¿Viste que esto iba a pasar? ¿Qué estás buscando? Estos somos tú y yo. Ahora sí. ¿Y este quién es? ¿Y cómo sabes que es este y no esta?
Esta figura es alguien o algo que puede impedir la relación entre los dos amantes. ¿Y ahora quién es? No puedo decirte. No lo sé. Quizás nunca aparezca. Tenemos que confiar el uno en el otro, Tomás. Esa es la única manera. Dímelo otra vez. ¿El qué? Lo que sientes. Yo soy la rueca con que se hila tu destino. Soy el ovillo en que se devana y la tijera con que se corta. Soy tu casa, tu felicidad y tu desdicha. Desde hoy y para siempre, unidos, más allá de la muerte. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre sin mancha. ¡Qué vergüenza! Madre, ¿la vio usted? Madre amable. De otro pueblo, madre siempre de noche. Tú no eres el único que tiene derecho a verla. Todo el mundo sabe a qué se dedica esa por las noches. No, por la noche no. Ha vuelto a hacerlo. Otro más espabilado y más hombre que tú se la folla por las noches. Una desgracia para este pueblo. Falla brujas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Wednesday. Tomás, ¿se puede saber dónde tienes la cabeza? En ningún sitio, madre, en los exámenes. ¿No estás enfermo? No he dormido bien, es por los exámenes. Demasiados libros tampoco son buenos. Es verano, hay que distraerse un poco. El que no duerme bien es que no tiene la conciencia tranquila. Anda, come. No tengo hambre. ¡Come! ¿Cómo sabes quién soy? No me has visto la cara, podría ser cualquiera. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Y tú? ¿Cómo sabes quién soy yo? Yo estoy en tu casa, pero tú no sabías que iba a venir. ¿Cómo sabías que era yo? ¿Lo sabías? ¿Esperabas a otro? ¿Esperabas a él? ¿Eh? ¿Le esperabas a él? Sal de mi casa. No quiero verte más. ¿Qué?
¡Carlos! ¡Carlos, soy Tomás! Carlos, ábreme. Necesito hablar contigo. Tomás, ¿qué pasa? Mi niño, ¿qué te pasa? Mi amor. Ha sido ella, madre. Ella me hechizó. Me hechizó. ¿Qué te ha hecho? Me ha forzado, madre.
Jesús misericordioso. Carmen, ¿qué pasa? La he visto con él. La he visto con el diablo. Juntos en la cama. Así que al final el pequeño Tomás ha vuelto. Carlos me dijo que te encontraría aquí. ¿Te mandó él? No. Él no quiere verme. Ya. Nadie quiere ver nada. Nadie quiere saber nada. ¿Saber nada? ¿De qué? Bebe, así sabré que estás vivo. Los fantasmas no beben. ¿Has visto a alguien en la casa? ¿La casa? Está intacta. ¿Ah? Tal cual. Como si no hubiera pasado el tiempo. Es como un quiste, ¿verdad? En medio de todas estas construcciones tan modernas. Puto pueblo de cobardes. Tú el primero. Ni siquiera tuvisteis huevos para terminar lo que empezasteis. Yo diría que te está esperando. ¿Quién? ¿Quién me está esperando? Yo lo vi todo, Tomás. Yo vi llegar a la casa a aquellas mujeres, a nuestras madres. Yo vi morir a Moira. ¿Tu madre nunca te contó cómo eran sus gritos? ¿Eh? Algunas veces se oyen, todavía hoy se oyen, algunas noches. Sí, yo estaba allí. Algunas veces subía y espiaba a Moira, y algunas veces te veía a ti con ella. ¿Fuiste tú? Tú metiste la carta por mi ventana aquella noche. Y tú has vuelto a mandármela ahora. Nunca me perdonaste que fuera yo quien la tuviese, ¿verdad? No, hermano, no. No. Lo que yo no te perdoné es que la vendieras, hijo de puta. Lo que yo no te perdoné es que mandaras a tu madre a hacer lo que tú no tuviste cojones de hacer. Y por lo que veo, tú tampoco te lo has perdonado. ¡Hijo de puta! Si aquella noche estabas espiando en la casa, tú también tuviste que verlo. Tú también lo viste, ¿verdad? ¿A quién? Había un hombre con Moira esa noche en la casa. Yo no me lo inventé. Coño, Tomás, coño, estás bien jodido. ¿Lo viste o no lo viste? ¡Di! Yo solo te vi a ti. Carlos tiene razón.
Eres un enfermo. Claro, claro. Moira te está esperando. ¡Aquí, aquí! Bien merecido ha sido lo que ha sucedido hoy. Castigo de Dios. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias.
está toda quemada. ¿Quieres verle la cara a una bruja? Seguro que no se olvida en la vida. No puede ser. No puede ser. Estamos unidos para siempre. ¿Te acuerdas? Yo soy tu destino. Mi felicidad y mi desdicha. Mi casa.